Hola, ¿qué tal amigos, actuales y futuros suscriptores de nuestro canal? Mi nombre es Douglas Castillo, yo soy el que firma con acceso ilimitado en la página de Comic México y en la página Marvel Comics vs DC Comics en Facebook. En el día de hoy le traigo la segunda parte de mi especial sobre los guiños, cameos y huevos de Pascua más importantes de la película de Ant-Man. Si aún no ha visto la primera parte, solo tiene que darle clic aquí, dale clic aquí y podrás entrar a ver los 10 primeros puestos de este top. En el video de hoy voy a presentarles los 10 guiños más difíciles de notar de la película de Ant-Man. Así que sin más preámbulos, comencemos. Número 10. La prisión estatal de San Quintín. Scott Lang cumplía su tiempo en la prisión de Skate, la cual realmente existe en los cómics. En esta prisión ha estado otro famoso recluso llamado Luke Cage, además otro antihéroe de cómic que ha sido encerrado también en San Quintín es Frank Castle, conocido como Punisher. Ahora que John Bernal ha sido elegido como el nuevo Punisher para el Daredevil de Netflix y que Luke Cage también tendrá su propia serie, tal vez volvamos a visitar a San Quintín algún día, pero esta vez en la pantalla chica. Número 9. Es un mundo pequeño. Primero, Ultron canta Pinocho. En ilusión sé caminar, y hasta correr, y hasta bailar. Y luego, Michel Peña silba. Como sabemos, Disney es la dueña de los derechos cinematográficos de los personajes de Marvel. Así que aprovecha sus películas para meter sus guiños de canciones, personajes y sitios famosos que pertenecen también a Disney, como es el caso de esta canción de Un Mundo Pequeño, que lo podemos ver en una de las visitas que uno puede hacer en el mundo de Disney. Tendremos que acostumbrarnos a eso. Número 8. Mitchell Carson. Sé que muchos entendieron la primera escena y reconocieron a los personajes de Peggy Carter y Howard Stark, pero nadie ha hablado de la tercera persona que estaba allí y si realmente existen los cómics o no. Pues le cuento que Carson sí existe en los cómics. Era un agente que estaba destinado a utilizar el traje de Ant-Man para S.H.I.E.L.D. Pero lamentablemente esto nunca llegó a pasar porque el tercer Ant-Man, Eric O'Grady, robó el traje y lo empezó a utilizar él. En la película, Carson está interesado en comprar el traje de Yellow Jacket. El señor Carson gentilmente nos presentó a estos caballeros. Son representantes de Hydra. Ya no son lo que eran. ¿Y su trabajo es interesante? Y me lo estoy pasando bien. Lo que es sin duda un guiño a las investigaciones que llevaron a la creación de Quicksilver y la Bruja Escarlata. ¿Notaron eso? ¿Acaso no lo viste venir? Número 7. La escena de la ducha. Esto podría no ser un homenaje deliberado, pero el carácter de Scott Lang en la película se debe no solamente al Lang de los cómics, sino también a Eric O'Grady, el tercer Ant-Man. En el irremedible Ant-Man, creado por Robbie Kirkman, el mismo creador de The Walking Dead, O'Grady es un lujurioso que prácticamente solo roba el traje para su propio beneficio. En los cómics, Scott Lang nunca roba el traje, así que tiene un poco de ese lujurioso Eric O'Grady en el cine. Pero, ¿qué tiene que ver esto con que Scott Lang se hubiera hecho pequeño por primera vez en la ducha? Pues bien, en Irremedible Ant-Man número 8, O'Grady usó los poderes del traje para hacerse pequeño, meterse en la ducha y espiar a Capitán Marvel mientras se bañaba. ¡No quiero ver esto!
Número 6. El microverso. El reino subatómico que menciona Pym en la película de Ant-Man es en realidad una referencia al microverso que aparece en los cómics. Pym lo describe como estar fuera del tiempo y el espacio, y puede ser que esta sea la clave para poder vencer a un Thanos con el guantelete del infinito, enfrentarlo en el microverso, donde la realidad, el tiempo y tal vez los otros poderes de la gema no puedan ser utilizados. Ese mundo subatómico tiene sus propios superhéroes llamados los Micronauts y está lleno de monstruos extraños de diferentes tamaños subatómicos. Durante la escena se escucha la voz de Pym en la cabeza de Scott Lang. Él menciona mucho el hecho de que va a quedar atrapado por toda la eternidad y menciona mucho la palabra eternidad. Puede que sea o no un guiño también al personaje Eternidad de los cómics. Como todos sabemos, este personaje representa todos los tiempos en el universo del cómic. Número 5. El Milgrom Hotel. En la escena en la que Scott Lang es despedido de su trabajo y se dirige al hotel en donde se encuentra hospedado Luis Michel Peña, resulta que el hotel donde ellos se encuentran hospedados se llama Milgrom Hotel. Es una referencia al artista Al Milgrom, que en realidad nunca dibujó a Ant-Man, aunque él hizo el trabajo de Coach Avengers Witch por un buen tiempo, el cual estaba protagonizado por Hank Pink. Aún así, causa curiosidad que hagan un homenaje a este artista y no se lo hubieran hecho a los verdaderos creadores en los cómics como fue David Mitchell y John Byrne. El Mitchell Hotel no hubiera quedado tan mal. También se ve un sitio llamado Buren Lavandería, lo cual es una referencia también al diseñador gráfico de Ant-Man, Susan Buren. ¿Lo notaron? Número 4. Cuentos para asombrar. El Ant-Man. Así te decían. No, Hank. Propaganda. Cuentos extraordinarios. A simple vista, no parece ser un guiño. Sin embargo, lo curioso aquí es que el cómic en el que apareció por primera vez Hank Pink fue en el cómic Cuentos para Asombrar número 27. Se convirtió en el protagonista en la edición número 35 y la avispa se introdujo en la edición número 44. Asombroso, ¿no? Solo es un cuento, claro, ya que una cosa tan milagrosa jamás podría ser. Lógicamente la traducción en español estuvo muy mal, pero en inglés ustedes van a notar que realmente se dice tal cual como era el título del cómic en inglés. Nuestro top 3, los más difíciles. ¿Será que es así? Número 3. Garren Morris. Uno de los personajes más importantes de Saturday Night Live hace aparición en la película de Ant-Man. ¿Por qué escoger a Garren Morris para hacer un guiño a un famoso en la película? Pues resulta que, curiosamente, Garren Morris fue el primero en ponerse el traje de Ant-Man y aparecer en una acción en vivo, aunque fuera en la pantalla chica. Era la primera vez que se veía a alguien con el traje de Ant-Man en acción en vivo. Interesante que hubieran hecho ese guiño con este actor y lo hubieran metido en la primera película real de este personaje. ¡Qué lindo! ¿En serio? ¿Lo es? Número 2. Los 10 anillos. Magnífico. Una de las personas que estaban allí tenía un tatuaje de los 10 anillos en el cuello. Como pueden ver acá en la imagen, lamentablemente está grabada con el celular y no se nota muy bien, pero yo puedo darle fe de que en verdad sí tiene el tatuaje. ¿Qué tiene de especial esto? Para los que no sepan, los 10 anillos es la organización terrorista que secuestró a Tony Stark en Iron Man 1, y en Iron Man 3 nos dimos cuenta que el mandarín
es en realidad un actor llamado Trevor. Y luego, en el Unchopped, nos damos cuenta que sí hay un verdadero mandarín y que el grupo terrorista sigue activo, aunque en secreto. Es curioso que un miembro de ese grupo terrorista estuviera ahí tratando de quedarse con el traje. ¿Será que este personaje está ahí simplemente porque necesitaban meter integrantes de grupos terroristas famosos ya presentados en el universo cinematográfico simplemente de relleno? ¿O será que nos están diciendo que este grupo terrorista va a volver a causarle problemas a Tony Stark? Y por qué no, por fin veamos por primera vez al mandarín utilizando los poderes de sus 10 anillos. Eso sería realmente bastante interesante. There's somebody who wants to meet you. Don't know him. No. You took his name. And now he wants it back. Y llegó la hora de conocer al número 1. ¿Qué puede ser más difícil de detectar que un tatuaje en el cuello? En las primeras escenas, cuando Scott Lang se encoge en la prisión y sale rescatado por las hormigas y monta por primera vez a Anthony. Anthony, ¿por qué? En todas las vueltas que da Scott Lang montado encima de Anthony, cuando se mete en el tren de pasajeros, en una fracción de segundo se para encima de un periódico. ¿Qué? ¿Puedo pedirte un favor? No. ¡Tiempo! Un segundo. Alguien estaba leyendo un periódico y el titular del periódico decía: ¿quién tiene la culpa de Sokovia? ¿Notaron eso? ¿Se dieron cuenta? Tan solo parpadean y se lo pierden. Lógicamente, esta es una referencia clara a lo que sucedió en Los Vengadores la Era de Ultron, donde Sokovia terminó completamente destruida. Salvaron a la gente, pero a la ciudad no. Pero lo interesante aquí es que estamos viendo que ya por medio de los medios de comunicación se le está metiendo a la gente la idea de ¿qué es en realidad los Vengadores? ¿Realmente son unos héroes? ¿Realmente nos están salvando? ¿O realmente son un problema? Entonces, cuando arranque la película de Capitán América Civil War, vamos a arrancar en un mundo donde la gente no está confiando en los Vengadores, donde tal vez le tengan miedo. Sabrá Dios qué está pensando la gente y cómo esté asimilando a los Vengadores la gente del común. ¿Ustedes qué opinan? Intruso ubicado. Lo diré con él. ¡De verdad, perdón! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Por qué no! ¡No sabes cómo lo siento! ¡Perdón! ¡Me estoy llanto! ¡Está en el propulsor! ¡Perdón! Oh, ¡pareces un buen hombre! En serio, es importante para mí que Carta Marceta. Bueno chicos, y esto es todo por hoy. Estos son todos los guiños más importantes que pude recopilar. Sé que hay algunos que me faltaron, pero eran tan evidentes que no los quise mencionar. Sin embargo, no descarto la posibilidad de alguno indetectable que yo no haya visto. Dejen en sus comentarios si me faltó alguno importante. Díganme cómo les pareció. Díganme cuáles de los puestos no notaste o no sabías o no tenías conocimiento. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. No olvides darle me gusta a nuestras páginas de Comic México y Marvel Comics vs DC Comics en Facebook. Mi nombre es Douglas Castillo y nos vemos y nos leemos en una próxima ocasión. Chao, chao.